estudiantes de séptimo grado. Este es el espacio curricular de matemáticas. Seguimos trabajando con la unidad número 6 de razón, proporcionalidad y porcentaje. En la lección número 5 de porcentaje. La sección número 1, porcentaje o tanto por ciento. Les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Esta es la continuación de la clase número 1, con el objetivo de escribir una razón como tanto por ciento. Materiales, lápiz, cuaderno, regla, colores. Esta información la podemos encontrar en la página 174 de la guía del docente y en la página 140 del libro del estudiante. Para comenzar la clase del día de hoy, vamos a desarrollar el ejemplo 5.2, que dice: escriba la fracción con denominador 100, el decimal y el porcentaje que equivale a la fracción 1/5. Miremos la solución. Entonces, primero lo que vamos a ver es encontrar un número que multiplicado con el 5 nos dé 100. Ahí tenemos que 5 por 20 pues nos da como resultado 100. Entonces nos queda una fracción equivalente. 1/5 por, ya vimos que el número que multiplicado por 5 para que diera 100 era 20. Entonces se escribe tanto en el numerador como en el denominador. Multiplicamos 1 por 20 me da 20 y 5 por 20 me da 100. Y me forma la fracción equivalente con denominador 100. Ahora, para poderla convertir en un número decimal, dividimos 20 entre 100 y nos da como resultado 0.20. Y este 0.20 lo podemos escribir como porcentaje y es equivalente al 20%. Esto significa que cualquier porcentaje se puede expresar en forma de fracción o número decimal. Y a su vez, cualquier número decimal o fracción se puede expresar en porcentaje. Ahora miremos y vamos a desarrollar el ejercicio 5.1, que nos dice: complete la siguiente tabla. Y nos dan una serie de fracciones: un medio, un quinto, un décimo, un veinteavo, un cincuentaavo. Comencemos con la primera, que nos dice un medio. Tenemos que encontrar, como misión primero es encontrar el número que multiplicado por 2 nos dé 100. ¿Qué número multiplicado por 2 da 100? 50. Entonces nos queda un medio por 50 sobre 50. Multiplicamos 1 por 50 nos va a dar 50 y 2 por 50 nos va a dar 100. Tenemos 50 sobre 100. Y ya tenemos la fracción equivalente con denominador 100. Ahora pues lo podemos convertir en decimal, dividiendo 50 entre 100. Y eso nos da como resultado 0.50. Y a su vez lo podemos escribir como porcentaje que corresponde al 50%. Ahora miremos la tercera actividad, que dice un décimo. ¿Qué número multiplicado por 10 nos da 100? 10. Al multiplicar 10 por 10 nos va a dar 100. Entonces tenemos un décimo por 10 sobre 10. Recuerda que tanto el numerador como el denominador se deben multiplicar por el mismo valor que encontramos. Multiplicamos 1 por 10 me va a dar 10. Y 10 por 10 me va a dar 100. Ahora, para poderlo convertir en decimal, dividimos 10 entre 100
y eso me va a quedar 0.10. También podríamos escribirlo como porcentaje y esto es equivalente al 10%. Ahora vamos a resolver 1 sobre 20. ¿Qué número multiplicado por 20 nos da como resultado 100? El 5. Entonces nos queda 1 sobre 20 por 5 quintos o 5 sobre 5. Multiplicamos 1 por 5 nos va a dar 5 y 20 por 5 nos va a dar 100. Entonces tenemos 5 sobre 100. Ahora para convertirlo en decimal dividimos 5 entre 100 y eso nos da como resultado 0.05. Y esto también lo podemos representar en porcentaje y es equivalente al 5%. También podemos llamar a este 5 centésimos. 5 centésimos. Y es equivalente al 5%. Este se llamaría diez centésimos. 10 centésimos, 20 centésimos, 50 centésimos. Ahora miremos este que dice 1 sobre 50. ¿Qué número multiplicado por 50 nos da 100? Muy bien, sería el 2. Nos queda 1 sobre 50 por 2 sobre 2. Entonces multiplicamos 1 por 2 nos da 2 y 50 por 2 nos da 100 y nos queda 2 centésimos. Al dividirlo pues nos queda 0.02 y eso también lo podemos escribir como porcentaje y es equivalente al 2%. Espero hayas entendido el tema. Hasta pronto y te queremos estudiando en casa.